Hola, caminantes de YouTube. Hoy es viernes, lo que significa que vuelve a haber streaming. Y bueno, esto ya se está convirtiendo un poco en rutina, ¿no? Pero la verdad es que no me importa, porque me lo paso genial, la verdad. Las una, dos horas, depende de, de las horas que hacemos cada día, pero normalmente dos horas de streaming que hacemos todos los días. De verdad que estoy las dos horas pasándomelo bien con vosotros y leyendo vuestros comentarios <laughs> bizarros totalmente, algunos. Y la verdad es que nos la pasamos bastante bien. Y bueno, hay un cambio. Eh, el streaming, en el anterior fue a las 8 y media hora española. Y esta vez es un poco más tarde. Esta vez, hoy, va a ser a las 9, 21.00 hora española. Eh, va a ser eh, como siempre. Vamos a tener la primera parte de vídeos en la cual me mandáis vuestros vídeos eh, al lado, a la derecha en el chat. Y me decís, Bray, este vídeo... Vemos, bueno, ya sabéis, 30 segundos de cada vídeo para haceros un poco de promoción Y la verdad es que yo pensé que no ayudaba mucho, o sea, pensé que más que nada lo que era, era entretener Porque la promoción, vamos, estamos ahí, tampoco estamos tantas personas Y sin embargo, sois la hostia, porque siempre me dice gente Tío, gracias a tu streaming gané 10 subs, el otro día aún, gracias a tu streaming gané 8 subs Y la verdad es que es de lo que más contento me pone ...porque si podemos ver vídeos, divertirnos... ...y aún por encima hacer promoción de otra gente... ...bueno, qué mejor, qué mejor, qué mejor... ...y bueno, después... Eh, ...la segunda parte... ...va a ser la ronda de preguntas... ...donde me preguntáis cosas... Eh, ...cosas que queráis que os cuente... ...como la pregunta que sale... ...todos los días en el streaming... ...que es como conocía a Mike y Esteban... ...y bueno, esas cosas, eh, me preguntáis vuestras cosas... ...las respondo, un poco interactuar con vosotros... ...que es lo que más me gusta... Después vamos a tener una tercera parte que va a ser jugar algún juego. No estoy seguro aún a qué juego jugaremos, pero bueno a ver si podemos eh, jugar en Minecraft entre todos. Os acordáis que hace dos streamings nos metimos todos en un server de Minecraft que no hace falta tener el Minecraft comprado, porque sé que muchos de vosotros no lo tenéis y no hacía falta tenerlo comprado y era un server de los buenos eh, con capacidad para mucha gente y todo. Entonces seguramente lo que haremos es, os daré la IP por el, por el chat y digo, a tope. Y entramos todos eh, a lo loco como la última vez que los moderadores quedaron flipando <laughs> que entrara tanta gente así de repente. Y bueno, a, a jugar ahí entre todos un poco. Y después, eh, ¿cómo no? Vamos a acabar con el increíble Happy Wheels. Y... Por los que estéis pensando que, bueno, últimamente estábamos teniendo un poco de eh, problemas para grabar Happy Wheels. Si os fijáis, este programa es que, con el que yo imito. Esta es la pantalla de aquí, la que veis, eh, la que veis cuando yo estoy emitiendo. Yo tengo varias escenas. Esta, que es la que pongo para cuando jugaba aquí a un juego Happy Wheels. Y mi camarita aquí. Tengo esta zona, que es donde solo sale mi cámara en medio y yo voy hablando. Y tenemos eh, esta zona, que es la 3, que es una nueva zona, y si os fijáis, bueno, aquí no os vais a dar cuenta, pero la zona que tengo marcada es eh, solamente la ventana de Happy Wheels. ¿Y eso qué pasa? Que va a ser mucho mejor, porque lo único que vais a ver en el streaming va a ser la pantalla de Happy Wheels. Que es la única zona que está seleccionada. Y aquí a la izquierda arriba mi camarita. En vez de verlo así en grande, todo chafulleiro con el. Con la ventana esta de. Bueno, con la ventana, con la barra aquí de Windows. Y así en plan que no se ve tan bien. Pues ahí tengo la zona seleccionada. Y aquí arriba mi camarita. Y la verdad, no sé por qué no lo hice. Porque es muy fácil. Y la verdad es que os va a gustar mucho más. Va a quedar muy, muy bonito. Y bueno, eh. Aquí se queda el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, os, os espero a todos con los brazos abiertos, de verdad que eh, sois bien recibidos cualquiera de vosotros. Y nada, eh, ya sabéis, like y favoritos que ayuda mucho no, muchísimo y un saludo, nos vemos. Bueno chicos, chicas, eh, acabo de acabar este vídeo, pero me di cuenta que hubo cosas que no dije, por eso esta continuación tan torpe después del saludo final. Y bueno, tengo que deciros eh, que como siempre, pero por si acaso para personas nuevas, eh, dejo el link de donde voy a hacer el streaming, que es este Twitch de barra 9 lo dejo en la descripción del vídeo y ahí va a estar todo, va a estar tanto eh, esto, mi streaming. Como mi Twitter, que es donde voy a poner cuando empezamos, cuando eh, estamos en directo, vamos a empezar 5 minutos, etcétera. Y tenía que decir que para la gente que no sois de España, porque bueno, el streaming es a las 9 horas española, Pero para la gente que no sois de España, pues no sé muy bien cómo hacer. Pero hay una cosa que yo digo siempre: que es: eh, si no eres de España y bueno, quieres enterarte de cuando estoy emitiendo. Aquí encima de mi nombre, viniendo a mi. a mi, a mi Twitch. Tienes, aquí te ha de poner follow, following o algo así para seguirme. Si le das ahí, eh, me, me empiezas a seguir. Como veis, ya me siguen 127 personas, lo cual eh, me encanta. Y me, cada vez que lo veo, me, me vuelvo loco. Y bueno, vais aquí, le dais a seguirme. Y cuando empiece a emitir, os mandan un mensaje a vuestro correo electrónico con el link. De, de, o sea, de aquí ya para darle y venir a mi Twitch. Y dice: Bray acaba de empezar a emitir. Y ahí lo tenéis. Y o si no, si no queréis eso, eh, siempre tenéis mi Twitter, que voy a decir, en cinco minutos empezamos, o en veinte minutos empezamos, o estamos en directo, y os pongo el link. Y así no, no falláis, ¿no? Y bueno, ya si conocéis un eh, cambiador de horas o algo así, ya, bueno, ya es cosa vuestra. Si, conoc si sabéis cómo hacer para, para la hora que sea aquí en España, en vuestro país, y saber a qué hora cuadra. Puedes buscar por internet porque seguro que hay algún eh, conversor de horas bueno. Y bueno, tengo que decir también que unos 15 minutos, 20 antes de las 9 más o menos, eh, voy a hacer una prueba. Por eso, los que me empezáis a seguir y de repente os salga breve nueva, empezado a emitir y después a lo mejor vais y ya no estoy emitiendo, es porque daros cuenta que después de eso empezamos en unos 20 minutitos. Os mandarán otro, otro mensaje cuando empiezo otra vez a emitir. Pero es que voy a hacer eso para... Eh, bueno, hace dos streamings tuve un problema y no era capaz de hacer el streaming. Entonces, por si acaso 20 minutos antes hago la prueba para ver si todo funciona perfectamente y todo, ¿vale? Y bueno, ya sabéis, aquí tenéis mi, mi Twitch, aquí tenéis mi Twitter. Ya sabéis, primero una prueba 20 minutos antes del streaming y después empezamos el streaming. Y bueno, esto es todo. De verdad, eh, espero que os haya gustado. Como ya dije antes, antes del corte, like y favoritos que ayuda mucho, no. Muchísimo. Y un saludo. Nos vemos.